Hola gente de mi canal, bienvenidos y este es un nuevo video. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la portada de este video, el video del día de hoy hablará respecto a la apertura de la Elite Trainer Box de Crimson Invasion de Pokémon Sol y Luna. Hace mucho tiempo que yo no me compraba una Elite Trainer Box y quiero mostrarles qué es lo que trae en su interior. Sé que estos videos no son muy populares dentro de mi canal, pero quería hacerlo y mostrarlo porque me encanta hacerlo. Así que si ustedes quieren seguir viendo qué es lo que viene acá dentro de esta cajita, sigan viendo el video. Ahora voy a proceder a abrir la caja. Y la caja, como siempre, esto se mueve. Y les voy a mostrar qué es lo que viene acá dentro. Acá viene el libro donde... esto es nuevo para mí. ¿Qué es esto? Información respecto a Pokémon. Y aquí ustedes pueden ver algunas ilustraciones que vienen, y vienen las cartas que son de la colección, que ahí se lo muestro a grandes rasgos. Y ahora vamos a proceder a abrir lo más importante, que es la caja. En la caja vienen siempre los cartones de seguridad, vienen sobres con cartas Pokémon, que son todos estos. Además vienen cartas de energía. Ahí sí, ahí ustedes las pueden ver. También viene esto, que es para colocar las cartas. Me encantó el color, está muy lindo por lo demás. Los separadores, que son para utilizarlo en la caja. Los dados. Ahí está. Esto no lo tenía porque es primera caja que compro de Sol y Luna. Sol y Luna. Y viene con esto, que es para las cartas GX. Y acá viene lo mismo de siempre, para envenenado y quemado. También para activar esto online. Y lo voy a hacer. Y un sobre que me había quedado guachito. Así que eso es lo que viene en el interior. Y esto va cerrado. Y debo decir que es distinta a las otras cajas que yo tengo, que son planas, porque tiene una forma como media triangular en esa parte. Así que ahora lo que viene a continuación es la abertura de los sobres. También quería mostrarles lo que viene al desarmar la caja, que estaba al revés, perdón. Y es esto, que esto yo lo coloco en mi pared. Y vienen unos ultrantes, que son los que ustedes pueden ver ahí. Y ahí viene un Pokémon. Y está muy lindo, así que después de que termine de grabar el video lo voy a pegar en mi pared. La caja, bueno, no la caja, la Elite Trainer Box trae toda esta cantidad de sobres, que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí sí, vienen 8 sobres, pero aprovechando el impulso voy a abrir también 5 sobres más que yo me había comprado y que ustedes vieron en mi haul de Navidad, que también son de la misma línea, que son de Invasion Crimson, y los voy a abrir también para que podamos ver qué tipo de cartas vienen en su interior. Y debo decir que estos son en versión en español porque dice Invasión Carmesí. Así que voy a proceder primero con los que venían en la Elite Trainer Box. Vamos a abrirlo. Como siempre ustedes saben, viene esto, que es para jugar online. Y ahora voy a proceder a mostrarles qué cartas vienen. Vamos
Ahí está, Shelmet. Este es Miss Mayu. Ahí estamos tratando de enfocar ese Cagnia. Este es Yoduk de forma Alola. Tenemos acá a no sé cómo pronunciarlo, discúlpenme. Registeel. Una energía de lucha. Miltank. Este es Sigwellius. Me imagino que se llama así. Una casa de entrenador. Y un spot. Eso es lo primero que venía acá. Ahora voy a proceder a abrir el que viene. Viene un Stally, un Corphit, un Punky Bull. Este es un Sandy, un Tiba, una carta de energía de metal. Este es una carta entrenador. Miltank nuevamente. Hakamu, no sé cómo pronunciarlo porque esos Pokémon todavía no los veo. Katsune. Y Mamoswain. Vamos a seguir abriendo. Viene Staryu, Houndoom, Gastly, Corphit. Este es de Aron. Una energía oscura. Una carta entrenador. Me imagino de un Gradler de Alola. Este es un Emolga. Viene Hankmo. Y una carta GX de Gyarados. Y está hermosísimo. Vamos a seguir abriendo. Viene un Aron, Gastly, Corphit. Este es un Mincino, un Weedle, una carta de energía de fuego, un Tiloswain, una carta entrenador, otra carta entrenador, un Shelgo y un Gengar. Acá en este sobre venía un Mankey, un Remoraid, un Shelgo, un Buneary, un Magikarp, una energía de hada, otra carta entrenador, un Hunter, otra carta entrenador. Aquí viene un Heidrigon.
y un Escavalier. Vamos a seguir abriendo las cartas. Venía este que es un Funky Boo, un Stardew, un Deino, un Aron, un Gastly, una energía eléctrica, un Larion, un Cincino, una carta entrenador, un Spoink y un Comohawk, algo así, no sé cómo pronunciarlo, pero esas venían acá. Me quedan solo dos sobres. Estoy ordenando porque de una que no veía. Y aquí tengo un Yodut Alola, un... se me olvida cómo se llama, es Tufluf, uy, no sé cómo decirlo, un Punky Boo, un Stardew, un Deino, una energía eléctrica, un Cincino, un Sableus, un Piloswain, este es un Registeel y un Kaktune. Y la última carta, que son de las que venían dentro de la Elite Trainer 2. Venían un... ahí sí, un Cubone, un Sandy, un Fiba, un Carabas, un Yanku, una energía de fuego, un Mewil, una energía, doble energía. Estos son los Gastrodon, un Naumel y un Beware. Debo decirte que tuve muy mala suerte con este pack de sobres, porque me salió solo una carta GX o una carta así como bacán, que fue la de Gyarados, así que espero me vaya bien con estos sobres. Lo que sí, estos están en español, así que no los voy a mezclar. Aquí venía un Spoink, un Sandy, un Mankey, un Cubone, un Executor, una energía psíquica, una carta entrenador, un Gastrodon, un... bueno, ahí ustedes pueden ver, ya no voy a seguir pronunciando los Pokémon que no me sé los nombres, porque si no después se quejan. Este es un Shelmet y un Beware. Aquí viene un Geodude, un Katnia, un Mismayus, un Shelmet, un Shwau,
no sé, se me enredó el ánimo, así no lo voy a pronunciar. Una energía oscura. Un Digger D. ¿Puede ser así? No lo sé. Disculpe mi pronunciación, pero no es muy buena. Un Graveler. Un Siloshwain. Un Googie. Y un Primey. Aquí tengo un Arrow, un Deino, un Staryu, un Punkyboo, este, una energía planta, una carta entrenador, ahí podemos ver este, que no sé cómo se llama, una carta entrenador, una Axelgor y un Excavalier. Y me quedan dos sobres más por abrir. Tengo un Stali, un Naumel, un Chimenko, un Buneri, Bunebli, Bunebli, perdón, un Carabas, una energía de metal, ahí ustedes pueden ver, ahí tenemos otro Pokémon, un Graveler de Alola, un Piloswain, un Hondo y un Staryu. Y lo último que me queda un Cubone, un Weedle, un Cincino, un Corphish, un Gastly, una energía agua, un Miltank, una carta entrenador, un Hunter, otro Miltank y un Altaria. Y esos han sido todos los sobres que venían dentro de la Elite Trainer Box, más los 5 sobrecitos que yo tenía de mi regalo de Navidad. Y eso ha sido todo por este unboxing. Debo decir de que yo esperaba más de las cartas que iban a venir en los sobres. Pero como ustedes saben, los sobres son al azar y uno no puede elegir qué cartas vienen en su interior. La carta que más rescato es esta, que es este Gyarados, que fue la carta que más me gustó y fue la única carta GX que me vino en los sobres que venían dentro de la Elite Trainer Box. Generalmente yo tengo más suerte y vienen a lo más 2 o 3 dentro de los sobres, pero en esta ocasión tuve mala suerte y venía solo una. Espero les haya gustado este video, porque generalmente este tipo de videos no son muy vistos dentro de mi canal, pero a mí me gusta hacerlo. Obviamente si les gustó le pueden dar dedito para arriba, se pueden suscribir a mi canal y a mi página de Facebook, el blog de Ojita, y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!